La relación de la familia real británica con el ejército es tan larga como cercana. Desde hace años, sus diferentes miembros se han involucrado con los variados departamentos que conforman las fuerzas de defensa del país. Muchos han realizado fuertes entrenamientos, se han graduado de las academias más importantes, han trabajado prestando servicios vitales e incluso algunos hasta han ido a la guerra. El rey Carlos III desea que ese vínculo siga estrechándose y profundizando, por lo que ha tomado decisiones importantes. El Palacio de Buckingham ha confirmado una serie de nuevos nombramientos militares para los miembros activos de la familia real. Por ejemplo, Su Majestad se ha complacido en anunciar a su hermana, la princesa Ana, como coronel en jefe adjunto del Regimiento Real de Escocia, reconociendo los fuertes vínculos de Su Alteza Real con la nación y la conexión existente con el Departamento Militar. Dentro de la lista de cargos recién estrenados, la reina Camila es ahora patrona del Departamento de Capellanes del Ejército Real, un papel que anteriormente desempeñó Isabel II. El abuelo de la difunta monarca, el rey Jorge V, fue el que concedió la categoría de real a tal sección en 1919. Este reconocimiento se produce después de que la esposa de Carlos III fuera anunciada en junio como coronel en jefe de los Lanceros Reales, un cargo que tiene un significado especialmente conmovedor, ya que su padre, el difunto comandante Bruce Shand, sirvió en el cuerpo número 12 de Lanceros durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las decisiones de Su Majestad que más ha dado de qué hablar es la que ha llevado a su hijo mayor, el príncipe de Gales, a asumir el rol de coronel en jefe del cuerpo aéreo del ejército. El rey Carlos había ocupado previamente el cargo, siendo designado en 1992 para conmemorar el 40 aniversario en el trono de la reina Isabel II. El duque de Sussex sirvió como piloto de helicópteros Apache en dicho cuerpo militar, luchando contra los talibanes mientras servía en Afganistán.